poco más de 200 años, en una villa de Suiza, un grupo de jóvenes padecieron un encierro involuntario. Se trataba de Lord Byron, su médico particular John William Polidori y una pareja de amigos, Mary Wollstonecraft y Percy B. Shelley. El clima obligaba a los jóvenes a permanecer dentro de casa. Ráfagas de viento agitando la maleza, relámpagos y una lluvia que no amainaba fueron el escenario donde Lord Byron lanzó el reto de escribir un cuento de espectros. 1816, el año sin verano. Sería además el año que vio nacer dos grandes historias de la literatura universal: El vampiro de John Polidori y Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Usted ha escuchado Frankenstein y a su mente llega la imagen de un ser desproporcionado, cuyos miembros están unidos por medio de estructuras burdas y que además tiene un par de tornillos en la sien. Es de torpes movimientos y ni qué decir del habla. Esto, querido espectador, es la representación que nos entregan las adaptaciones cinematográficas. Es importante rescatar algunos datos entre la novela y las películas. Uno de ellos, Frankenstein no es el monstruo, sino el apellido de su creador, el Dr. Victor Frankenstein. La relevancia de este dato es muy curiosa, porque a lo largo de la novela, la criatura persigue al doctor a manera de cacería, ya que este, después de darle vida, lo abandona en un mundo donde no es nada. Curiosamente, en la actualidad, el nombre se le asocia a la criatura, siéndolo todo y dejando al doctor en el anonimato. Segundo, el Dr. Frankenstein no es ningún demente malvado que quería acabar con su villa o la humanidad. Se trata de un hombre ávido de conocimientos que en su búsqueda por extender la vida logra animar un cuerpo, del cual siente vergüenza y lo abandona. Siguiente, Frankenstein sí es un monstruo, pero es la descripción que se le da dentro de la novela. Sin embargo, su instinto no es destructivo. Él no tiene sed de sangre y caos. Se trata de una criatura confundida en un espacio donde los pocos que lo ven lo juzgan por su aspecto grotesco. Imágenes de una turba iracunda con palos, asadones de paja, antorchas encendidas en mano, buscando un monstruo para destruirlo, son escenas de las películas que nos alejan de la novela. Esta es una constante persecución en la que la criatura busca respuestas a su vida, pues a través de observar el comportamiento humano se da cuenta que está incompleto, que no hay nadie igual a él, despertando así el rencor hasta su creador a causa del vacío y la soledad de su existencia. Frankenstein o el moderno Prometeo es una excelente opción de lectura para la cuarentena, sobre todo para aquellos que les gusta escribir, ya que da cuenta de la construcción total de un personaje, su aspecto, su psicología, la evolución del mismo dentro de la novela y su adaptación al entorno. Espero que la disfruten. Hasta la próxima.